also they were fed by the ideas of free trade from coming from this country, from the country that we are right now here. And either way, you've got to keep on the right side of this guy. But also, for those of you who don't know, let me just tell you something. There are some prizes, in very, very prestigious prizes in Argentina called the Conex. A relationship is not just a relationship, it's built on people. And as long as we can carry on building on people like Carlos and Sally, we're in good shape. Congratulations, Carlos. I would say before doing the talk that we say that, well, thank you. I mean, I try to keep that in secret because it's, but it's the same smartphone, but that. Pleno London y escuchar por una cabeza. Vamos a ver quién la toca. Plaza Trafalgar. ¿Será argentino? Plaza del Ayuntamiento, también llamada Plaza del Mercado. Imagino que hoy se armará un mercado acá. Una de las mil bellas ciudades alemanas. Domingo 27 de mayo, 2018. Domingo 28 de mayo. Estamos en Leipzig, una hermosa ciudad de unos 400.000 habitantes, y vamos a entrar a la principal, la más grande de todas las estaciones de trenes de Alemania. Nos reciben con una muy buena música, como ustedes van a escuchar. Grabé un minuto, transmití en directo un minuto, pero bajó la señal. Miren qué belleza de estación de trenes. Vamos a los trenes. Toda estación de trenes europea es un gigantesco shopping también. Hoy es domingo, 1:50 de la mañana. Poca gente, mañana es un mundo. ¿Ves lo que le digo? Un gigantesco shopping. La tradicional billetería alemana. Uy, qué rico. Y los trenes alemanes. Similar al que hemos inaugurado de Buenos Aires, Rosario, Córdoba. Allá va un tren local,
antes de subir al tren, siempre picar el boleto, picar el boleto. Y acá se puede comprar fácilmente, se pueden seleccionar una serie de idiomas. El alemán está intrincado. Mira el sistema de freno. Si hubiera estado esto en 11 hace unos años, nadie hubiera muerto. Pero es caro esto. Como verán, los tradicionales locales siempre en Starbucks. Amabilidad en los servicios, porque de eso se trata, son servicios. Como ven, hay de todos los gustos para comer. Todo tiene un exquisito diseño. Siempre desconfían los chinos. Bueno, les acabo de mostrar la estación de trenes de Leipzig. Bye bye, feliz domingo. Qué fineza de pasaje galería. Y voy a pedir el auxilio de los que saben alemán. Para esta hora. Es una obra en dos partes. El Goethe de Fausto. El Fausto de Goethe, perdón. Ya que tenemos ¿tienen tiempo de traducirlo? Ahora cuando llegue al hostel lo traduzco. Qué maravilloso, uno frente a otro. Qué maravillosa obra. Maravillosa. Qué hermoso, increíble, qué culto. Si hay una ciudad de la cultura, sin duda es Leipzig. Y no solo por Bach, sino por estos monstruos de la cultura universal. Fantástico. Impecable, y si no lo están refaccionando, pero con buen gusto, no como acaba de destruirse la histórica Plaza de Mayo, con, bueno, al estar los monos incultos, todo queda destruido. Domingo a la tarde, toda la gente está tomando algo. Nuevo monumento al Goethe. Todo maravilloso. Cientos de personas llenan las veredas de los bares. Hay 25 grados de temperatura. Temperatura ideal. Esta es la plaza, el mercado. Acá se hacían las ejecuciones públicas. Por miles en la época de oscuridad europea. Ahí tenemos el viejo ayuntamiento, la nueva ciclista. Hay mucha comida española, también mucha comida italiana, de todos los colores. También vi vietnamita. Catedral, que hoy fuimos a misa de 11 como corresponde. Banco del Comercio, fíjense qué belleza. Una obra, ¿no? Acá tienen un restaurante, se llama Madrid.
Como ven, toda la ciudad llena de bares, aprovechando buen tiempo los germanís. Una belleza, ¿eh? Los regalos franceses que tenemos a 9 de julio, esas hermosas piezas arquitectónicas, están prácticamente abandonadas. Como ven, casi todas las manzanas tienen un pasaje así. Siempre hay bares. Y en el medio, siguen comiendo. Y en el medio, el hostel que yo me hospedo, impecable. ¿No? Que se puede tomar café libre. Bueno, son 4 minutos de café. 4 minutos de cultura que les mando. Un beso. 29 de mayo. Hoy es 29 de mayo. Vamos a ir a buscar el tren. Estoy en Leipzig. Unos días hermosos, hermoso clima. Vamos a ir a buscar el tren que en 9:48 nos llevará a la hermosa también ciudad de Bamberg. Muy bien, hasta el tren que va destino a Múnich. Una pequeña sala de espera intermedia. Tengan en cuenta que este reparo que tiene a través del vidrio, que hoy estamos ya en verano, pero esto en invierno está cubierto de nieve. Por lo tanto, ninguna protección está de más. Acá viene el avión, el tren. Nos vemos luego. Hasta luego. Estamos en Alemania, a 20 minutos de autobús de la ciudad de Weimar. Weimar fue la ciudad que le dio nombre a la salida de la Primera Guerra Mundial a la organización política que surge a partir de 1919 para Alemania, en la llamada por los historiógrafos República de Weimar, que en realidad no existió en los hechos, porque siguió denominándose Imperio Alemán. La constitución surgida y ese Imperio Alemán, en realidad, fue derogada. Esa constitución dictada el 19 fue derogada en el año 1945, aunque de hecho la legislación alemana nazi la había derogado. Y acá estamos cerca de la principal parte de un campo de concentración muy famoso, no el más visitado, el campo de concentración de Blumenschild. Acá estamos en la estación de Blumenschild. Esta vía férrea que lleva hasta Weimar fue construida por los prisioneros.
Un poco de historia nos dice que fue construida este campo de concentración en el año 1936. Acá tenemos una foto del año 44. De esta estación de trenes. Estamos bajando estas escalinatas a 2 kilómetros del centro de visita para ver un gran monumento, el gran monumento que tiene, el memorial que tiene este campo de concentración. Fíjense cómo se ve la altura que tiene esta zona, cómo se aprecia la campiña alemana. Esto fue construido por los soviéticos. Este campo de concentración, una vez que fueron liberados unos 20.000 prisioneros, les recuerdo que en 2 años de su funcionamiento alemán tuvieron 240.000 prisioneros, de los cuales se calcula que algo más de 50.000 resultaron muertos. Era un campo de concentración y acá se habitaba en calidad de personas sin un tipo de derecho, ¿no? O sea, los que trabajaban, prisioneros que trabajaban en fábricas de armamento de esta zona. Fueron muy conocidos los estudios que se hicieron, médicos que se hicieron a los prisioneros, inoculándole virus para generar vacunas. Incluso hasta se llegó a pensar que a través de los estudios que se estaban haciendo, se había generado una vacuna, una medicación para los homosexuales. Así dejaban de serlo. Hay muchas imágenes de perros con los cuales se aterraba a los prisioneros cuando venían de laborar. Bueno, este es el gigantesco memorial construido en la época soviética. Gigantesco, como verán. En una de sus puntas, esta gigantesca fosa, con lo que significa una fosa. Y después todas estas bases también gigantescas. Y aquí tenemos aquella torre que es el centro de todo este complejo. Acá también tenemos una fosa gigantesco. Es en otro vértice otra gigantesca fosa. Todo bien soviético, ¿no? Y acá tenemos la gigantesca escalera que hay que trepar. Colosal, ¿no? Colosal monumento, colosal. Este es el edificio central del memorial. Parte de los barracones de los prisioneros, bosque. Acá se talaron de cientos de hectáreas para construir esta salvajada. Allá vemos barracas. Acá
acá se talaron centenares de hectáreas de bosque para construir esta salvajada. Una de las torres de vigilancia y la alambrada correspondiente. Esta es la guardia de las SS alemanas. Acá se hospedaban. Estos son los restos de un zoológico. Si pueden buscar en internet lo que ocurría con este zoológico y los prisioneros, cómo se divertían los jefes de las SS con los prisioneros y este zoológico. Acá tenemos la entrada del campo de concentración propiamente dicho. Y la famosa frase que ve en que entraba acá: cada uno a lo suyo. Esa era la frase de aquel que venía, que ingresaba y tal vez, seguramente, no volvía a salir. Es tan maravillosa Bamberg que tendría que mostrarles un video de una hora o de dos. Esta es la gigantesca catedral de cuatro torres. Como ven, la bandera papal, o sea que es catedral católica. A pocos metros, este jardín maravilloso. Pero miren qué belleza, qué pulcritud. Solamente lo voy a mostrar en 50 metros de Bamberg. Y un poquito desde las alturas. Todo original, impresionante. Allá, como ven en el fondo, otra iglesia de múltiples torres que están en reparaciones. Pero miren qué belleza. Ni que hablar del casco antiguo. Es un dibujo. Y cuando tengan una moneda, no vayan a Miami. Please. Bamberg. A 50 kilómetros de Nuremberg. Volvemos a la zona de los ríos. Todo belleza. Todo belleza. Todo belleza. Bueno, no todo. El arte de las paredes, ¿no? Mira qué pintura. Y esto. Se descubren lugares increíbles metro a metro. Otro puente maravilloso. De hecho, el sur de Alemania es la parte más católica de este gran país. Músico con la tribuna escuchándolos. No se puede quejar, ¿eh? Mercadito. Otra obra de cristiandad. Ya.
Por fin identifico frutillas. 2,50 euros, o sea, 70 pesos, 80 pesos cada frasquito. Bueno, les quería mostrar Bamberg en 4 minutos. Este es el puente donde la gente deja, los enamorados dejan el candado y optan por casarse. Obviamente ya no encuentran el candado, queda acá. Pero bueno, si no fuera así, no trabajaríamos los abogados. Así que cásense. Una belleza. Le dejo estos 4 minutos. Estamos en la República Checa, en una ciudad bellísima, Karlovy Vary. Y miren qué genial, qué preciosura pérgola de metal. Es un verdadero balneario. Y es elegida por la fineza. Pero fíjense qué trabajo maravilloso que tiene esta pérgola. Un jardín espectacular, bellísimo. El río, siempre el río. Y este es, como dije antes, el balneario de la República Checa, con los hoteles más lujosos de este hermoso país. Bellísimos puentes, impecables. Y este es un shopping, Atrium. Tengo que averiguar bien, me olvidé de averiguar bien el tema de Atrium, porque lo vi en varias ciudades, sobre todo en, ahora, en Alemania, en Bamberg. Todo es arte en esta ciudad. Seguimos recorriendo esta hermosa ciudad. Miren esas construcciones en medio de la montaña. Más puentes. Esta es la ciudad, Karlovy Vary. Qué hermoso aroma que hay en este parque. Ahora mejor. Más puentes. Fíjense esas bellezas de edificios. Imagino de la década del 30, 20. Estamos en la costa opuesta del río. Bueno, quería dejarles un video de 2 minutitos más o menos. Una belleza. Bueno, acabo de subir como 50 escalones y el tema es este, que como van a ver, estoy de paso por acá, estoy cargando la mochila, es una lucha. Bueno, hermosa carroza. Me despido mostrando de lejos la pérgola. Nos vemos luego. Bye. Hola, querida hijada. Te mando un abrazo gigante, un beso gigante desde Praga. Espero que hayas pasado un muy lindo cumpleaños. Chau, chau, chau.
Hoy es 31 de mayo de 2018. Y el 27 de mayo de 1942, los ingleses habían preparado a grupos de resistencia checos. Dos de ellos fueron lanzados en paracaídas sobre lo que era en su momento Checoslovaquia. Y meses después producen un atentado en el cual matan al protector, al jefe de las SS, Heydrich. Luego de su muerte, a los pocos días por la septicemia, tuvieron sus exequias en Berlín. Era un hombre muy ligado a Adolfo Hitler, jefe de las SS en esta zona. Hitler nombra a otro SS a cargo, y justamente en esta zona comienza la venganza por dicho asesinato. Entre parte de la venganza fue rodear este pueblo, todas sus salidas, separar a los hombres de más de 15 años, ejecutarlos, a los más chicos internarlos para ver si los podían realizar un proceso de arianización. La cuestión es que la totalidad de los muertos producidos por la venganza ascendió a más de 1.300 personas, incluyendo todo el pueblo de Lidice. Acá estamos en Lidice, y esta población, retirados sus pobladores, fue borrada del mapa. En estas suaves ondulaciones existía ese pueblo, borrado del mapa y reconstruido luego de la guerra, a muy pocos kilómetros de acá. Esta piedra es de la primera casa original donde se instaló la Gestapo para destruir el resto del pueblo. Bueno, estamos en el lugar más impresionante de este memorial, que es este monumento a los 82, impresionante, a los 82 chicos gaseados por los nazis y también a los millones de chicos, de niños que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Impresionante realismo.
que más que perdón se puede pedir por esto, ¿no? Así somos los seres supuestamente humanos. Acá vemos exactamente la ubicación panorámica del índice en 1939. Es un ejemplo más del holocausto de 50 millones de personas que significó la Segunda Guerra Mundial. Mire qué bella. Miren qué belleza. Acabo de llegar a Sekikulom. Qué belleza. Bueno, bajaremos a conocerla y a hospedarnos. Una maravilla. República Checa. Vamos abajo, está ahí sobrepeso. Espectacular. Maravillosa. Sekikulom. Maravillosa. Acaban haciendo cola para tirarse por la cascada. Voy a mostrar un poquito la ciudad. Un poquito nada más. Miren qué hermoso bar. Muchos venden helado, ¿eh? Cualquier cantidad de locales que venden helado. Van a haber muchas bares y locales con nombre de Bohemia, porque esto es, bueno, esta es la histórica Bohemia Moravia. Puro arte. Ciclistas que viajan por el mundo. Obviamente el mundo todo destinado al turista, ¿no? Y ahora vamos a ver una casa muy original porque arregló el tema del consumo eléctrico sin mayor problemas. Fíjense cómo arregló el problema. La vieja rueda
que es tirada por la corriente del, digo, del río Moldova. Fantástico. Y este es el acceso a este gigantesco castillo de la época medieval. Pero gigantesco, gigantesco, ¿eh? Bueno, 2 minutos y medio para mostrarle algo más de Český Krumlov. Quiero presentar a un amigo que he conocido hoy, con el cual hemos hablado muchísimo de la historia checa, Checoslovaquia. Así que bueno, quería decirle muchas gracias por todo lo que he aprendido. Me gusta mucho, mucho el país de Argentina. Parece un día puedo visitar su país. Bueno, te esperamos. Yo espero que un día pueda perfeccionar mi idioma español, que pueda ir a su país. Muchas gracias. Gracias. Estas cosas tiene el ser viajero, ¿no? Me pasé toda una tarde en esta ciudad maravillosa. Bye, bye. Acá hay un tipo que no sabemos si se quiere suicidar o qué. Todo esto está lleno de gente mirando, así que no sé qué decirles. Y aparte el idioma, mucho no lo entiendo. Bueno, después lo cuento. Estamos en pleno centro de Olomouc. No me gustaría ver una tragedia, así que seguimos paseando por aquí. Vamos a ingresar acá. Si esta gente va, por algo será. Creo que es para nada. La maravillosa Cracovia. Estamos en una de las ciudades más lindas del mundo. Cracovia. Torres donde todo es arte. Milímetro por milímetro. Hay como 30 duplicados del famoso Salah. Hermosas carrozas. Todo es alegría, todo es música. Y fíjense, cientos y cientos, todas las veredas llenas de mesas. La mayoría obviamente son turistas. Cracovia tuvo una fortuna en la Segunda Guerra Mundial. No fue arrasada por los alemanes en su retirada. ¿Por qué? Porque hubo un cambio en el frente. Los rusos vinieron hacia esta zona, o sea, al sur de Polonia. Y huyeron los alemanes precipitadamente, por lo que, para evitar quedar encerrados, ¿cuánto arte? Dejaron abandonada esta ciudad, y una ciudad famosa, tristemente, Oviesin, que está a pocos kilómetros de acá, más conocida en Alemania por el nombre de Auschwitz. Razón por la cual ese campo de concentración y esta ciudad no fueron arrasadas. Muchísimos chicos, en todos lados. Burbujas. Primeras horas en Polonia. En la maravillosa Polonia. Maravillosa torre. Estamos en el lado opuesto de la plaza. Bueno, esta es
la primera mirada, no salen con pañuelos verdes acá, son pañuelos amarillos. En otro momento les mostraré algo más de Cracovia. Bye. Plaza principal de Cracovia, 10 de la noche. Las carrozas descansan después del traqueteo, están esperando a nuevos pasajeros. Todas las mesas de las decenas de bares están ocupadas. Todo es una fiesta. Temperatura 22 grados. Todo suavemente iluminado. El mercado ya está cerrado. Todo está impecablemente limpio. Están preparando algún show. Más bares. La torre. Mil muñecos, mil. Me impactó la devoción por el catolicismo. Entré a diversas horas, diversos días, en varias iglesias y siempre estaban en misa colmadas. Interesante fenómeno, ¿no? A su vez se ven muchos sacerdotes y monjas por la calle. Acá se ve que hay otro show que están armando. Se vive una alegría que desde los 70 no se ve en Buenos Aires. Siguen trabajando las carrozas a full. Los precios como Buenos Aires. En algunas cosas más baratos, en algunas cosas no. Digo en lo cotidiano, ¿no? Bueno, les quería dejar estos 3 minutos de la noche en Cracovia. Así que ya son 10:30. Les mando un abrazo gigante desde una de las ciudades más lindas, sin duda más lindas de Europa. Oh, thank you. Este es un pueblo, que agradece a sus combatientes. Impresionante la fe acá en Polonia.
Esta es una capillita en el cementerio. Y no da abasto. Y la gente reza y espera. Sigue toda la liturgia afuera. Un pueblo con esta fe es indestructible. La belleza de esta ciudad de madera, Zakopane. Hoy es domingo a la mañana. Belleza, ¿no? Gigantescos hoteles de madera. Zakopane es un muy importante centro de esquí. Obviamente estamos en verano. Hay más de 20 y pico de pistas. Porque por aquí a pocos 2 kilómetros nacen la cadena montañosa llamada Tatras. Aprovechan el sol los polacos. En 4 o 5 meses va a haber 20 bajo cero acá. Vamos a ver quién invirtió por acá también. ¿Ha invertido aquí? Bueno, aquí les dejo entonces un minuto y medio de lo que es Zakopane. Hey, come on, I'm well.